tener batallas duras y habrá dolor, pero eres un verdadero guerrero. Así que levántate, pelea y gana. Dragon Ball Z. Ya todos sabemos lo que sucedió el pasado 1 de marzo de este año. Un suceso que marcó a todo el mundo por igual, derribando almas fanáticas del mundo del anime, como aquellas que son ajenas a todo esto, el impacto ocasionado por la muerte del maestro Akira Toriyama. Sin embargo, es algo que hasta hoy en día, 10 de marzo, me ha impactado enormemente. Es un dolor indescriptible y es extraño, porque a pesar de todo, es una persona lejana a mi familia, amigos, cercanos, etc. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué nos dolió a todos? ¿Qué significa el nombre de Akira Toriyama? Para responder esta pregunta debemos retroceder al 5 de abril de 1955. Nagoya, Japón. Akira desde siempre se presentó como una persona entusiasta y conectada al dibujo. Un talento innato, sencillo para algunos, pero perfecto a su manera. Con una imaginación magnífica, no era perfecta, pero le sobraba corazón. Entre todas sus obras, como Doctor Slump, Dragon Quest, Kajika, la infravalorada Sandland, llegó Dragon Ball. Aquí se responde todo lo anterior. El por qué nos dolió su partida. Él partió de este mundo el 1 de marzo de este año, pero en 1986, fecha cuando se publicó Dragon Ball, Akira entregó su corazón y alma a su obra, la cual conectó con cada uno de nosotros a través de un televisor. Y si nos ponemos a pensar, es algo realmente mágico, algo que atravesó fronteras, una obra, tanto en un manga, en un papel, en un poco de tinta, hasta la animación de la mano del estudio Toei Animation, llegando a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros problemas personales, derribando muros, derribando idiomas y entregándonos mensajes que no sabíamos que tendrían tales relevancias en nuestras historias. Puedes controlar mi cuerpo y mi mente, pero hay algo que un Saiyajin siempre tendrá, su orgullo. El poder viene en respuesta a una necesidad, no a un deseo. Puede que haya perdido todo, pero jamás dejaré de pelear por lo que creo. El maestro Toriyama se levantó un día y comenzó a escribir nuestras vidas. ¿Y saben qué es lo más mágico de esto? Que a pesar de su muerte, él lo va a seguir haciendo, porque su legado nunca desaparecerá. Seguirá en nuestras manos para que sus obras sigan viviendo en la mente de cada uno de nuestros más cercanos, ya que si Dragon Ball me ayudó a mí a afrontar mis problemas, tú puedes hacer lo mismo. Toriyama era considerado como uno de los artistas que cambió la historia del manga y el anime, ya que sus obras son a día de hoy muy influyentes y populares, que fue una fuente de inspiración para muchos otros artistas que se dedicaban a esta profesión. Mucho antes de convertirse en mangaka, trabajó en una empresa de publicidad en su natal Nagoya. Trabajó allí durante 3 años, pero luego de transcurrido ese tiempo, decidió dedicarse por completo al manga, donde empezó su carrera en la revista Shonen Jump de Shueisha. Su primer gran éxito llegaría con Doctor Slump, con el cual también saltó a la fama, obra que publicó durante los años 1980 a 1984. El nuevo anime que iba a llegar este 2024, coincidiendo con el 40 aniversario de la serie, a diferencia de lo ocurrido con Dragon Ball GT, Toriyama estaba profundamente involucrado en el proyecto. Se estaba encargando tanto de escribir la historia como de diseñar sus personajes y vehículos. Aunque es imposible que la serie se cancele dado lo avanzado de su desarrollo, Toriyama prometió que Daima profundizaría en los misterios del mundo de Dragon Ball. Por tanto, el gran interrogante aquí, al margen de la fecha, es saber si terminó el guión o si al menos el autor le contó a alguien esas incógnitas que quería desentrañar. No cabe sino esperar que se esté a la altura del legado de Toriyama y sus personajes. A modo personal, me afectó muchísimo la muerte de Akira Toriyama, puesto que al igual que a muchos, con su obra marcó mi infancia, generando momentos de felicidad que hoy recuerdo con nostalgia y gratitud. Todo esto se lo debemos al maestro, que gracias a su mente creativa y originalidad, creó una historia que vivirá para siempre con nosotros, dejándonos un legado que nunca morirá. Muchas gracias, Akira Toriyama. Descansa en paz.